Voy a mostrar cómo tejer este precioso bolso. Así es que ve por tu ganchillo favorito, ve al lugar donde tienes esas hilazas y comienza a tejerlo porque será muy pero muy fácil. Y si te gustaría ver dos proyectos más con este mismo hexágono, déjame en la parte de abajo tu comentario. He colocado unos detalles súper lindos, espero que los puedas disfrutar ahí en casita y que te prepares para tejer el día de hoy este precioso proyecto. ¡Comenzamos! Para este proyecto voy a utilizar este tipo de material, es Dublín. En este caso es 100% acrílico, es el número 4. Voy a necesitar una aguja para lana o estambre. Para esto voy a ocupar un ganchillo de 4 milímetros. Ahí en casita ustedes pueden utilizar, recuerden, cualquier material que tengan cerca de casa. Y lo más importante, amigas y amigos, pues que se ajuste a las necesidades de su bolsillo. Voy a ocupar en este caso decoración, un cierre. Puedes utilizar también un broche o incluso dejarlo a lo mejor con un cordoncito o simplemente así. Unas tijeras y comenzamos. Voy a comenzar. Aseguro mi primer punto y voy a empezar a tejer 5 cadenas. En la primera cadena voy a pasar y cierro con un punto deslizado. Voy a hacer una cadena, 2 y 3. Voy a comenzar aquí en este espacio donde se forma este círculo y tejo un punto alto. Dos cadenas, en el mismo espacio tejo otros dos puntos altos. Dos cadenas, nuevamente dos puntos altos. Dos cadenas. Y en el mismo espacio vamos a tejerle otros dos puntos altos. En este caso tengo 2, 2, 2 y 2, que serían 8 en total. 2, 4, 6 y 8. Hago una cadena, 2 y me voy a pasar aquí. 1, 2 y en la cadena número 3, o bueno, en la última cadena, creo que le puse 4. No, este era el cierre, 1, 2, 3, sí. Sí le puse 3, amigas, nomás que una era de cierre y las otras eran 3 cadenitas. Ahora, aquí hago el cierre con un punto deslizado. Voy a soltar un poquito. Quien sea principiante o se le dificulte, lo puede empezar con 3 cadenas normales, ¿sí? 3 cadenas y se pasa al siguiente y hace el resto. Ahora, para quien quiera que luzca un poquito más estético, yo voy a soltar poquito, nada más. Poquito a la altura de un punto alto. Voy a pasar el ganchillo sosteniendo este punto. Lo sostengo y traigo la lana hacia adelante. Sí, hacia adelante. Aquí donde fue la unión del punto deslizado, paso y cierro dos puntos. Aquí a la mitad yo voy a colocar este marcador y voy a cerrar y voy a iniciar con este que va a ser el equivalente a un punto alto. Ahora me paso al siguiente punto, que es este. Al mismo tiempo sigo perdiendo el pedacito de lana y hago un punto alto. Dentro de las cadenas, este espacio donde están mis cadenitas, voy a tejer dos puntos altos. Dos cadenas y en el mismo espacio dos puntos altos. Ahora me paso al siguiente punto y tejo punto alto. Siguiente punto, punto alto y sobre las cadenas tejo dos. Ya voy a dejar de lado este, así. Y tejo dos. 1 y 2. Dos cadenas en el mismo espacio, dos puntos altos y me paso al punto que sigue
punto alto y punto alto, y sobre las cadenas nuevamente dos. Dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos. Entonces en el aumento ya me está quedando así: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora voy a continuar. Me paso al siguiente punto, punto alto, punto alto, y aquí sobre las cadenas dejo 1, 2, 2 cadenas y 2 puntos altos. 1 y 2. Y aquí donde tengo mi marcador, este, ahí voy a pasar, retiro y hago un punto deslizado. Ahora suelto un poquito, nuevamente traigo la lana hacia adelante, aquí donde hice mi punto deslizado, paso, cierro dos puntos y aquí coloco mi marcador para recordar que de aquí, miren, entre un punto y otro es donde yo paso. A ver, voy a separarlos un poquito más, así. Y cierro. Ahora voy a continuar tejiendo punto alto, punto alto, punto alto y así. Dos cadenas y dos puntos altos sobre las cadenas, ¿sí? Entonces, miren, aquí nos tienen que quedar dos puntos altos de aumento, las dos cadenas y dos puntos altos de aumento. Y ya, continúo tejiendo un punto alto por cada espacio. Y esto voy a repetirlo vuelta tras vuelta, ¿sí? Aquí dentro de este espacio tejo 1, 2, 2 cadenas, 2 puntos altos en el mismo espacio y continúo con un punto alto por cada espacio. En esta ocasión me tienen que quedar 2, 4, 6, 8 y 10 puntos, ¿sí? Bueno, entonces voy a continuar así tejiendo vuelta tras vuelta hasta obtener que nos queden 20 aquí, al contar que sean 20 puntos los que tenemos, ¿sí? Recuerden hacer los aumentos de 2, 2, 2 cadenas y 2 puntos, ¿sí? Voy a completar mi vuelta. Aquí estoy por finalizar, me paso, punto alto, siguiente, punto alto y me voy aquí a donde tengo mi marcador, ahí paso, retiro mi marcador y cierro, suelto un poquito y vuelvo a repetir el mismo proceso de atrás hacia adelante y tejo el primer punto alto. Solamente regresé, amiguitas, para decirles cómo tejer nuevamente por si alguien tenía alguna duda, ¿sí? Entonces ahora sí, voy a completar esos 20 puntos que yo necesito y regreso para mostrarte cómo tejer el pentágono. Y bueno, ya vieron el principio de la blusa, de la bolsa, amigas. Aquí ya llegué a donde tengo las cadenas. 1, 2, 2 cadenas y en el mismo espacio, 1, 2 y me paso. Bueno, pues si les está gustando, amiguitas, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones que aparece aquí en la parte de abajo,
Y si les está gustando, no se vayan del canal sin dejarme como apoyo una manita arriba. Recuerden que al apoyarme con esas manitas arriba, ustedes me ayudan bastante para que todo en crochet se mantenga en pie. Voy a continuar. Quiero mostrarles, amigas, hasta este momento cuántos son los puntos que necesito, o más bien que tengo. Sí, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Sí? Ahora, si yo le pongo en este caso 2, serían 18, 20 y 22. Y recuerdan que les había comentado que solo necesitábamos 20. Bueno, pues para esta vuelta, que ya sería la vuelta número 6, 1, 2, 3, 4, 5, termino la vuelta 5 y comienzo en este caso la vuelta número 6. Para ella tejo un punto alto por cada espacio y en las esquinas, amiguitas, en vez de tejer dos puntos, solo voy a tejer uno para esta última vuelta. Ojo, amigas, ¿eh? Solamente es en esta vuelta para completar esos 20 puntos que necesitamos. Ya llegué a la esquina, tejo un punto alto, dos cadenas y en el mismo espacio un punto alto y continúo tejiendo como corresponde. Una vez llegado a la siguiente esquina, igual, amigas, solo un punto alto, dos cadenas y en el mismo espacio un punto alto y continúo tejiendo como corresponde. ¿Sí? Bueno, entonces en este caso ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 puntos en total. Voy a completar toda la vuelta y nos tiene que quedar un cuadro así, ¿sí? Con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas en total. Última vuelta, solamente un punto de aumento. Yo ya tengo aquí los dos cuadros que necesito. Solo necesitamos dos y aquí los voy a dejar pendientes. Ahora necesitamos, en este caso, tres hexágonos, ¿sí? Aquí tengo el segundo y el tercero yo lo combiné, porque como ya no me alcanzaba mi material, dije opción B, lo combino, ¿ok? Entonces fui tejiendo uno, oscuro, claro y así. ¿Ok? Bueno, entonces necesitamos 1, 2 y 3. Como no se alcanza a ver mucho el color oscuro por la cámara, yo les voy a mostrar cómo tejerlo en color claro. Voy a comenzar, en este caso, aseguro mi primer punto y voy a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. En la primera cadena voy a hacer el cierre. Tres cadenas, en este caso, quien las necesite las puede hacer y quien no realiza el punto alto, ¿sí? En este caso yo voy a realizar el punto alto. Aquí coloco mi marcador y cierro. Voy a ir tejiendo pares de dos, es decir, aquí tengo dos puntos altos, dos cadenas, en el mismo espacio dos puntos altos, tengo cuatro, dos cadenas, dos puntos altos, tengo seis, dos cadenas, dos puntos altos, tengo ocho, dos cadenas, dos puntos altos. Tengo 10, dos cadenas. Voy a recorrer un poco.
dos puntos altos en el mismo espacio, dos cadenas y voy a recorrer un poquito más porque me hacen falta colocarle otros dos puntos altos, ¿sí? Entonces tengo, aquí vamos a contar, 2, 4, 6, 8, 10, 12. A ver, vamos a retirar entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tienen que ser en total 12 nada más. 2, 4, 6, 8, 10 y 12, ¿sí? Entonces ya tengo aquí estas dos cadenas. Me andaba pasando, amigas, ya les iba a poner 14, pero no, solo son 12. Aquí donde tengo este espacio, ahí voy a pasar y ya puedo retirar mi marcador. El marcador es opcional, chicas, ¿eh? Ya se dieron cuenta en el cuadro que no lo necesité. Entonces aquí cierro con un punto deslizado, subo un poquito, traigo mi material de atrás hacia adelante y donde hice el punto deslizado, tejo el punto alto. Coloco aquí el marcador y cierro. Me paso al siguiente punto y tejo un punto alto. Aquí, solo un punto alto. Dos cadenas y en el mismo espacio, solo un punto alto, amigas, ¿sí? En esta ocasión solo un puntito y luego ya me paso al que sigue. En el que sigue, punto alto y aquí donde tengo la cadena solamente hago uno, dos cadenas y en el mismo espacio un punto alto. Y me paso, punto alto y punto alto. Sobre la cadena hago un punto alto, dos cadenas y en el mismo espacio un punto alto. Me paso donde tengo los puntos, dejo punto alto y punto alto sobre la cadena. Entonces en esta ocasión me tienen que quedar 4, 1, 2, 3 y 4. Dos cadenas y en el mismo espacio punto alto. Sobre el punto que sigue un punto alto, siguiente punto alto. Y sobre la cadena, punto alto. Dos cadenas y en el mismo espacio, punto alto. Y sobre la cadena, uno, dos. Aquí tengo las cadenas, dejo solo uno. Dos cadenas y en el mismo espacio, un punto alto. Y me paso a donde tengo mi marcador. Ahí paso, retiro mi marcador y cierro con un punto deslizado. Nuevamente, amiguitas, suelto un poquito, solo un poquito, amigas, ¿eh? Como a la altura de un punto alto o poquitito menos. Cierro dos puntos, vuelvo a colocar el marcador y cierro. Me voy a pasar al siguiente punto y tejo punto alto. Siguiente punto voy a tejerle punto alto y aquí sobre la cadena 1. Dos cadenas y en el mismo espacio solo un punto alto. Y me paso al punto que sigue, punto alto y punto alto. ¿Sí? Y así voy a continuar. Ya llegué al espacio de las dos cadenas. Ahí tejo un punto alto, dos cadenas y un punto alto. Y continúo con los cuatro puntos que siguen. Punto alto, y sobre las cadenas un punto alto. Dos cadenas y un punto alto. En esta vuelta tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a completar toda mi vuelta. Una vez que ya tenemos la vuelta completa, si alguien necesita cambiar el color, amigas, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí entonces lo que voy a realizar, miren, donde tengo mi marcador, aquí es donde voy a pasar. Y aquí voy a cerrar con el punto deslizado. ¿Sí? Retiro mi marcador, acomodo mi material. En este caso,
Para asegurarlo, yo voy a hacer en este caso una cadena con la lanita doble. Esto es para quien decida hacer un hexágono así como este, para ir tejiendo una vuelta clara, oscura, clara y oscura. Sí, ahorita yo nomás les estoy mostrando aquí en esta vuelta porque quería primero pues que ustedes observaran cómo se va a tejer. Entonces ya suelto un poquito y me voy a pasar igual a empezar el punto como corresponde. Aquí queda un poquito gordito este punto, pero le podemos jalar para que quede bonito, ¿sí? Y cierro. Y continúo tejiendo como corresponde, un punto alto por cada espacio. Y aquí donde tengo las cadenas, hago uno, dos cadenas, un punto alto y ya, continúo tejiendo. Y al mismo tiempo podemos ir perdiendo este pedacito de material para no perderlo más tarde, ¿sí? Entonces así continúo con la misma técnica hasta finalizar toda la vuelta y les digo cómo vuelvo a hacer el cambio de color. Aquí ya para finalizar, amigas, vamos a hacer lo siguiente. Si queremos hacerle nuevamente el cambio de color, no vamos a cortar, ojo, vamos a cerrar y aquí yo ya tengo el otro, ¿sí? Este, bueno, este es el del centro, pero aquí yo no corté. Entonces pasamos el cambio de color para hacer nuestro cierre con un punto deslizado, ajusto, suelto un poco y empiezo nuevamente a tejer como corresponde mi punto alto. Así vamos a hacer en este caso los cambios de color, ¿sí? Bueno, aquí ya sabemos cómo vamos a hacer los cambios de color. Ahora yo voy a aventajar hasta obtener, en este caso, ojo, la clave de este proyecto para que tú lo puedas hacer más pequeño o más grande es que la misma cantidad de puntos que tienes en el cuadro es la misma cantidad de puntos que tienes que tener en este espacio, ¿sí? Entonces, si aquí te dieron 20, aquí también en cada esquina o en cada lado de este hexágono tienes que tener 20. ¿Sí? Si tienes, por ejemplo, 18, tienes que tener hasta en este espacio 18 puntos. Entonces, miren, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces recuerden, si lo quieres más pequeño, que tenga la misma cantidad tu cuadro que tu hexágono y listo, amiguitas. Ahora, necesitamos, como les comenté, dos cuadros en este caso y tres hexágonos. El cuadro en este caso mide de ancho 14 centímetros, aproximadamente 5 pulgadas y media. El hexágono, ¿cuánto es lo que mide de lado a lado? ¿Sí? Aquí miren, amigas, aquí de lado a lado, ahorita les voy a mostrar cuánto es lo que mide. Son 27 centímetros de diámetro, pero entre cada espacio de lado a lado son la misma cantidad que mide el cuadro, ¿ok? Porque es la misma cantidad de puntos y lo estamos tejiendo con el mismo material. Ahora, vamos a pegarlo. Voy a comenzar con este primer, pues en este caso, hexágono. Voy a tomar y voy a colocarlo así, a la mitad. Pero, ojo, amiguitas, me tienen que quedar aquí. Este voy a colocarle este marcador nomás para que se vea, ¿sí? Que esta es una esquina. De este lado tengo otra esquina, una esquina y otra esquina. Y de este lado también, ¿sí? Bueno, ahora, estos los voy a doblar por mitad. Así. Y los voy a pegar así, de esta manera. Entonces, miren, voy a abrirlo. Voy a poner esquina con esquina. Voy a pegar así. De aquí a aquí. De aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Así.
Entonces aquí voy a colocarle otro marcador. ¿Sí? Entonces, miren, va a ser así y así. Del otro lado. Ahora, del otro lado voy a tener el otro cuadro. El otro cuadro, bueno, este ya lo pegué aquí, miren, amigas. Aquí. Ahora, del otro lado tengo que tener en esta parte. De aquí a aquí. Ahora, igual, de aquí a aquí. La parte de arriba. Y ahora, aquí. En la parte de abajo, ¿ok? Entonces ahí es cuando ya doblo y coloco. Así. Ahora, ahí en casita, miren, así es como me va a quedar. Así tengo el hexágono y así me van a quedar las uniones. Entonces, miren, amigas. Una vez que ya lo tenemos así, unión con unión, ¿sí? Si nosotros levantamos de aquí, así nos va a quedar el principio del bolso, ¿sí? Así nos va a quedar. Ahora yo voy a hacer esas uniones. Voy a comenzar aquí abajo. Aquí ya tengo sujeto esto. Voy a acercarlo un poquito más y en casita nosotros lo vamos a cerrar con el tono que nosotros pues decidamos. Igual le podemos colocar este para que haga un contraste en el cierre, o podemos colocar, en este caso como combinan los azules, pues podemos dejar el azul. ¿Qué les parece? Voy a comenzar en esta parte asegurando mi primer punto y aquí. Tengo dos cadenas, recuerdan, voy a tomar la primer cadena de un lado, la primer cadena, es decir, vamos a pasarnos una cadena, la que está cerca de los puntos a los que voy a continuar tejiendo, ahí paso, ¿sí? Entonces esta primer cadenita la ignoramos de un lado y de otro y nos pasamos a la cadena que está cerca del punto de donde vamos a continuar pues cerrando, amigas, ¿sí? Ahora, aquí en esta parte, yo voy a pasar, voy a hacerle una cadena y paso de un lado y del otro. Ahora, me voy a pasar a este siguiente punto de un lado, siguiente punto, estoy por la parte de arriba y voy a tomar todo el punto completo, amigas, todo el punto completo y voy a hacer el cierre. Así, con un punto deslizado. Me voy a pasar de un lado del punto, me voy a pasar al otro punto que sigue y cierro con un punto deslizado. De un lado, del otro y punto deslizado. De un lado, del otro y punto deslizado. De un lado, del otro y punto deslizado, y aquí nos va a quedar el cierre así, ¿ok? Entonces voy a continuar. Pueden hacerlo en este caso, miren, les voy a dar otro tip, lo pueden tomar mitad, mitad y hacen el punto deslizado y les va a quedar diferente. Miren, de un lado, del otro y desliza, ¿sí? Y entonces queda un poquito más abierto, pero como en esta ocasión, miren, así va a quedar, pero como en esta ocasión es un bolso, de hecho queda más bonito, ¿sí? Entonces yo lo quiero reforzar, yo quiero que quede como más reforzado y por eso estoy tomando los puntos completos, ¿sí? Porque hay quien pueda tener esa duda. Bueno, maestra, ¿por qué no tomamos como lo hacemos en tutoriales pasados? Esta es la razón. Para que quede como es una bolso o una mochila, para que quede más cerrado. ¿Sí? Entonces paso de un lado, del otro,
punto deslizar de un lado, del otro, punto deslizado, de un lado, del otro, punto deslizado. Y esto hasta llegar aquí a este espacio. Ya he tejido esta primera unión. Ahora retiro mi marcador y voy a continuar tejiendo sobre la cadena. Primer cadena de un lado, primer cadena del otro y cierro. Siguiente cadena de un lado, aquí. Siguiente cadena del otro y punto deslizado. Ya puedo continuar igual. Punto de un lado, punto del otro y deslizo. A ver, aquí creo que no tomé bien los puntos, amiguitas, se me enredó aquí un poquito. Voy a retomar para tomarlo bien. Ahora sí. De un lado, salud. Del otro y deslizo. De un lado, del otro y deslizo. Entonces, miren, aquí ya se va formando como ese óvalo que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, yo voy a continuar tejiendo o cerrando en este caso, amiguitas. Si este bolso les está gustando, apóyenme con un me gusta. Miren, ahorita, pues nos está yendo muy mal, yo creo que a todos en general. Nos está yendo muy mal en las estadísticas y están bajando mucho las visualizaciones. Si ustedes les gusta mi trabajo, les gusta lo que yo les comparto, ayúdenme con esas manitas arriba. Déjenme sus comentarios también qué es lo que les gustaría que próximamente les esté tejiendo, qué les gusta que les teja más. Ahorita tengo algunos proyectos para mostrarles. Pero bueno, ahorita estoy tejiendo esta bolsita que espero que ahí en casita les esté gustando. Y si les gusta, recuerden apoyarme con esa manita arriba. Yo se los agradeceré bastante, amiguitas, sus manitas arriba. Porque, bueno, pues gracias a esas manitas arriba, yo puedo seguirles creando más contenido tan bonito con mucho, pero mucho cariño para todos ustedes. Así es que, miren, ya estoy a punto de finalizar, si me faltan solamente estos puntos y miren, entonces ya estoy cerrando de aquí a aquí y del otro lado así se va a ver. Una vez llegado al espacio de las cadenas solamente voy a tomar una de las dos que tenemos, solo tomo una y aquí ya puedo retirar el material y perderlo por la parte de arriba. Solo una cadenita y listo. Bueno, yo ya cerré aquí, amiguitas. Aquí. Sí, entonces así se va a ver. Miren ya qué lindo luce. ¿Ok? Entonces, este mismo proceso ahora lo voy a hacer del lado contrario. Aquí. En esta parte de aquí. Sí, y regreso para continuar con el proceso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he unido esta parte y del otro lado también hice lo mismo. Ya está unida esta parte de aquí, ¿sí? Ahora, si nosotros abrimos aquí, así nos va a quedar. Bueno, voy a continuar con el proceso. Voy a colocar en esta parte. Me va a quedar así. Yo voy a colocar 1, 2, 3 y 4 marcadores. Aquí. Donde tengo el espacio de los aumentos, ahí coloco un marcador. Y también del otro lado donde tengo el espacio de los aumentos, el marcador. ¿Sí? Esquina con esquina. Ahora, aquí, donde tengo también la otra esquina, voy a acercarlo un poquito más para que se pueda apreciar bien.
Aquí voy a colocar marcador con marcador, o más bien esquina con esquina, mira, ¿sí? Así, esquina con esquina, y del otro lado, esquina con la siguiente esquina. Y por último, esta esquina con la siguiente esquina. Así. Y aquí en esta parte, nosotros vamos a seleccionar si lo dejamos con el azul o lo dejamos con el azul rey. En este caso, yo lo voy a seguir cerrando con azul, ¿sí? Entonces, me va a quedar esta parte libre. Esta parte de aquí, ¿ok? Entonces, del otro lado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir igual esta esquina con esta esquina. Entonces me quedaría así. Ya saben que la mitad de la cadena es para un lado y la mitad de la cadena sería para el otro. Entonces miren, aquí tendría la unión de estos tres, ¿sí? Igual, aquí también abajo sería otra unión. Aquí otra unión y otra unión, ¿sí? Pero lo importante es que aquí ustedes puedan observar cómo se va a unir en esta parte, ¿ok? Entonces, primero voy a unir mi primer parte. Voy a retirar este, lo voy a dejar pendiente para darle primero la unión a este que tengo aquí, ¿sí? A esta primera parte. Miren. Entonces, primero unimos de aquí a aquí. Así igual como corresponde, empezando desde aquí. Entonces ya tengo asegurado mi primer punto. Voy a tomar la mitad de la cadena. Aquí, la que está cerca del punto alto. Del otro lado voy a hacer lo mismo. Voy a tomar la cadena, la mitad, que está cerca del punto alto. ¿Sí? Para que nos quede aquí de este lado una cadena al igual que de este lado. Y ahí paso, hago una cadena y comienzo punto deslizado, me paso siguiente punto de un lado, siguiente punto del otro y deslizo de un lado. Siguiente punto del otro y deslizo de un lado, siguiente del otro y deslizo. Y así voy a continuar cerrando. En este caso, miren, voy a continuar de aquí. A ver, voy a tratar de que se alcance a ver otra vez. Voy a cerrar de aquí hasta esta parte y ya regreso para mostrarles pues cómo vamos a cerrar aquí. Ya he cerrado aquí en esta parte y voy a continuar como corresponde sobre las cadenas, así como lo habíamos hecho del otro lado. Así es que aquí nada más me queda una cadena, aquí una, porque ya agarré de este lado una cadena. Entonces me voy a pasar aquí y voy a tomar esa cadena, esa primer cadenita, y hago el punto deslizado. Ahora me voy a pasar a la siguiente cadena pero del granny, ahora de, perdón, del hexágono, ¿sí? Me paso de un lado y del otro lado la cadena. Y hago la unión con un punto deslizado. Miren, así es como me va a quedar. Ahora me paso al punto del hexágono, al punto del otro hexágono y hago un punto deslizado. Y continúo cerrando. Miren, de un lado, del otro y deslizo. Para el cierre es igual que aquí.
Por eso primero les mostré el cierre de este lado para que ya cuando fuéramos tejiendo esta parte no se les hiciera complicado porque es repetitivo. Entonces yo voy a continuar haciendo el mismo proceso que yo hice aquí, amigas, es el proceso que voy a hacer aquí en esta esquina. Entonces cierro aquí y regreso justo aquí, cuando ya haya cerrado 1, 2 y 3 partes. Quiero mostrarles, amigas, ya hice la unión. Aquí en esta parte, ¿qué les parece si continúo tejiendo para no cortar, va? Entonces, voy a girar y voy a colocar el otro de este lado. Sí, miren. Me voy a pasar así, sin pegarlo. Voy a hacer lo siguiente, mira. Para no cortar, me paso al siguiente punto de un lado. Siguiente punto del otro lado. Y aquí me va a hacer falta, miren, vamos a hacer lo siguiente, me voy a regresar un poquito al punto anterior, ojo, porque aquí vamos a hacer la unión de 3 puntos, 1, 2, y agarro el siguiente hexágono y en la primer cadena paso sobre la cadena, amigas, ¿sí? Y hago la tercera unión, así, paso 1, paso 2 y paso 3, y así me va a quedar, así, ¿sí? Aquí podemos hacer la unión, de hecho, desde arriba, amiguitas, pero como todavía no sé cuánto es el espacio de mi, ¿cómo se puede decir?, de mi cierre, por eso no lo voy a empezar ahí, lo voy a empezar acá. Me voy a pasar de un lado, me voy a pasar del otro lado, van a ser 3 uniones en este caso, igual, ¿sí? Y vuelvo a cerrar, 1, 2 y 3, y así me va a quedar esta unión, miren. Entonces voy a continuar. Ahora ya nada más tejo punto de un lado, el punto alto del otro y cierro, ¿sí? Porque ya hice la unión de las cadenas. Punto de un lado, punto del otro y cierro. Punto de un lado, punto del otro y cierro. Y miren, voy a abrir un poquito la toma para que en casita lo puedan observar bien. Así es como estoy uniendo, ¿sí? Ahora, este me tiene que quedar por el lado contrario. Aquí se alcanza a ver la unión, miren, amiguitas. Entonces, esto lo voy a hacer de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿Sí? Entonces, cuando esté en este punto, yo voy a regresar. Quiero mostrarles, amigas, miren, ya he cerrado también esta parte, ¿sí? Entonces ya quedó pegado esta parte, ya quedó pegada del otro lado, y aquí yo voy a retirar el color, ¿por qué? Por estrategia, para que me quede pues el mismo color en la parte de arriba y no hacer como pues revolver los tonos, simplemente, amigas, ¿sí? No quiero revolver los tonos para que se vea pues lo más estética posible. Quiero mostrarles, amigas, miren, ya he cerrado también esta parte, ¿sí? Entonces ya quedó pegado esta parte, ya quedó pegada del otro lado, y aquí yo voy a retirar el color, ¿por qué? Por estrategia, para que me quede pues el mismo color en la parte de arriba y no hacer como pues revolver los tonos, simplemente, amigas, ¿sí? No quiero revolver los tonos para que se vea pues lo más estética posible. Entonces esto lo voy a perder un poquito más tarde. Ahorita me voy a enfocar en este caso el cierre que tengo, ¿ok? En el cierre que tengo. Entonces para esto a mí me va a quedar aquí. Voy a colocar a la mitad, miren, así. Voy a acercarlo un poquito más. Yo voy a colocar que me quede
mitad, así. Esta es mi mitad y entonces aquí me tiene que quedar también en la mitad del punto. 2, 4, 6, 8, 10 y del otro lado tengo que tener 10. Aquí va a ser más o menos, amigas, ¿eh? Más o menos mi mitad de aquí a aquí. Ay, caray, creo que ya lo solté, pero más o menos era aquí. De aquí a aquí va a ser la mitad. Así. Ahora yo voy a continuar en este caso colocando. Nosotros podemos abrir así para facilitar que nos vaya quedando aquí en el borde, amigas. Miren, sí, que se vaya tapando un poquito el cierre con nuestro tejido para que quede el cierre invisible. Y aquí, ojo, amiguitas, porque vamos a tenerle que dar vuelta aquí. Así es que sostengo. A ver si no me pico, amigas, ¿eh? Espero que no. Y voy a ir girando aquí el cierre. Y aquí ya tenemos que cerrar nosotros. Hasta aquí vamos a cerrar, ¿ok? Entonces, del otro lado voy a hacer el mismo proceso, amigas. Entonces, lo siguiente que voy a hacer, amigas, es ir cosiendo en esta parte con la el mismo color. Yo lo que hice, como es hilaza, pues separé del mismo que estaba tejiendo, lo separé y con esto voy a coser el cierre, ¿va? Entonces aquí miren, en la parte de abajo, por abajo voy a comenzar y va a ser bien fácil porque como estoy tejiendo y cosiendo con el mismo color, aquí nada se va a ver, amigas. Miren, aquí donde pasé, este es mi último punto, ¿verdad? Voy a jalar, lo cierro y en mi último punto ahí vuelvo a meter y paso un poquito más hacia adelante. Y ahí me queda. Nuevamente, aquí se alcanza a ver, miren, si nos fijamos, aquí se alcanza a ver dónde fue donde pasé y me paso hacia el punto de adelante. Aquí se alcanza a ver dónde cierro, miren. Ahí donde cierro, vuelvo a pasar hacia el punto de adelante. Y esto es la manera en que voy a tratar de cerrarlo. Pero ojo, no hay que cerrar esta parte de la cadena, no la vamos a tocar porque es muy probable que lo ocupemos, ¿ok? Entonces vamos a tratar de cerrar sobre los puntos, ignorando en este caso las cadenas. Aquí ya retiro y yo continúo. Aquí donde entré, paso. Aquí ya tengo estas cadenas, ahí las voy a dejar pendientes. Aquí paso. Y del otro lado te voy mostrando cómo va quedando. Quiero mostrarles, ya he colocado el cierre. Y bueno, si ahí en casita tienes una maquinita, amiga, úsala. Y del otro lado voy a poner la otra mitad. Mire. Giro y hacemos el mismo proceso, solo que del lado contrario. Aquí podemos doblar. Es bien importante, amigas, que miren,
nos quede igual. Aquí tengo las cadenas del otro lado también. Sí, entonces aquí de este lado me tiene que quedar al mismo nivel. ¿Ok? Estos son los puntos a los que vamos a enfocarnos ahorita primero. Ahora, del otro lado también. Aquí está el marcador, parte de los aumentos. Del otro lado también tengo que tener la parte de los aumentos al mismo nivel. Mismo nivel. Y ahí colocamos aquí otro alfilerillo para que no se vaya a mover. Y ya el resto, bueno, más o menos nos tiene que quedar así. Voy a hacer el mismo proceso, voy a pegar el cierre y regreso. Quiero mostrarles en esta parte, miren, yo ya coloqué en este caso el cierre, ¿sí? Hasta aquí. Pero nos quedan estos lados abiertos, así es que vamos a cerrar, ¿sí? Aquí con abierto o cerrado es lo mismo. Solamente lo voy a poner de lado para que en casita lo puedan apreciar mejor, ¿sí? Y vamos a cerrar igual, amigas. De la misma manera que cerramos los otros lados, por lo tanto, aseguro mi primer punto. Me voy a pasar de un lado, del otro, y paso. Aquí tengo, a ver, creo que no tomé bien mi punto, amigas. Voy a volverlo a hacer. Aquí está. Voy a acercarlo un poquito más, ¿va? Entonces vuelvo a repetir. Así tengo aquí. Paso de un lado, del otro. Tomo mi punto. ¿Para qué lo hacía, amiga, verdad? Si lo iba a volver a soltar. Aquí está. Hago una cadena. Y comienzo. Siguiente punto. De un lado y del otro. Y voy deslizando nada más, amigas. Va igual que en el cierre anterior. Hasta llegar al espacio. En este caso, donde termina nuestro cierre. Miren, amigas, cerré hasta donde tenemos aquí estos que son como topes, sí, que es donde cierra, hasta ahí cerré. Yo aquí le voy a hacer lo siguiente, voy a pasar aquí, ahí mismo, en el mismo punto, amigas, y hago otro punto deslizado y me voy a pasar de un lado aquí, sí, es decir, ya cerré hasta donde están los topes de mi cierre. Ahora, solo de un lado yo voy a continuar tejiendo punto deslizado suave, sin tensar, para que me quede, para que no se abra esta parte y para que me quede más bonito y más estético. Aquí me paso, aquí tengo mi cadena, que era las que le decía que no íbamos a tocar porque íbamos a hacerle ese, tomo la mitad, ese punto deslizado. Tomo la siguiente mitad, punto deslizado, y ya, continúo tejiendo en este caso como corresponde, ¿sí? A ver, aquí, aquí en esta parte, así. Me hizo un poquito de berrinche, pero ya. Y esto voy a hacerlo por todo mi cierre. Miren, aquí va el cierre, ¿sí? Entonces quiero ponerle como nada más como esta marquita para que se vea un poquito más grueso en esta parte y también pues para que quede más estético, ¿sí? A ver. Entonces por eso les comentaba que no íbamos a tejer, a cerrar sobre la cadena.
sino un poquito más abajo. No vayan a apretar, amiguitas, para que no les quede el cierre como aquí, como apilado, sí, que se vaya a plisar. Miren. Y así se alcanza ya a tapar el cierre y ya no se va a ver. Ya he llegado aquí a donde tengo el cierre, miren, aquí se alcanza a notar mi cierre. Entonces yo lo siguiente que voy a hacer es que en el otro punto voy a tomar y voy a tomar aquí. Este me va a costar un poquito de trabajo, amigas, porque vamos a ir haciéndolo, pero en sentido contrario, así, para ir cerrando de una vez. Si a ti se te complica, puedes hacerlo por separado, amigas, pero miren, con un poquito de paciencia, sí se puede, ¿ok? Entonces vamos a ir cerrando de un lado y del otro. Cierro de un lado, del otro. Y miren ya cómo nos quedó nuestro cierre. Bueno, pues este proceso lo voy a hacer igual hasta llegar a la parte de abajo. Y ya miren ya qué lindo ha quedado nuestro proyecto. Una vez terminado, amigas, ahora sí corto, retiro y por la parte de adentro voy a perder este pedacito de material. Entonces paso por aquí hacia adentro y mire, con mucho cuidado, amiguitas, no se vayan a lastimar. Aquí en esta parte paso y ya puedo perder este pedacito de material. Hay que jalar fuerte, fuerte para que no se vea dónde está la terminación. Y nosotros podemos hacer el borde del otro lado. Sí, recuerden que nos hace falta el borde de este lado. Así. Ahora, este proceso que le hice aquí del punto deslizado, lo voy a hacer del otro lado, este espacio. Y regreso para mostrarte. Les muestro, amigas y amigos, cómo ha quedado este proyecto. Miren, ya cerré a los lados, ya tiene su cierre. Y vamos a colocarle el toque final aquí en esta parte. Y para quienes decidan hacer el cordón, así es que los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones que les aparece en la parte de abajo. Y si este video te ha gustado, amiga, pues regálame como apoyo un me gusta. Si ustedes me apoyan con esas manitas arriba, yo les voy a hacer dos proyectos más, así con rombos, de otros dos diseños de bolso que ya tengo pensado para ti. Así es que no se les olvide dejar un pulgar arriba. Y ya para finalizar, amigas, le voy a colocar esta mariposita. Estos brochecitos los venden ahí en tus tiendas donde venden telas. Ahí los puedes encontrar. También los puedes encontrar en tienda de manualidades, pero es más seguro que los adquieran donde venden las telas, ¿ok? En esas tiendas donde tienen, a ver, me está costando un poquito de trabajo, amiguitas, apretarle aquí, pero ténganme un poquito de paciencia. Donde venden, ahora sí, las telas, ahí las puedes encontrar. Y miren, es muy seguro porque no se sale. Así ya nos queda y listo. A continuar con el proceso de cómo vamos a hacer el cordón, ¿sí? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. En la parte de aquí, amiguitas, miren, aquí tenemos la parte del cierre. Entonces en la parte del lado yo lo voy a poner así para poderlo manipular, y de este lado es donde vamos nosotros a colocar nuestro cordón. Voy a comenzar de la siguiente manera. Miren, voy a pasar y aquí tengo como unas cadenas. Voy a pasar el punto 1, 2 y 3. Y del otro lado también, aquí tengo el espacio y tengo que pasar al 3. 1, 2 y 3, ¿sí? 3 de un lado y 3 del otro lado. Aquí tengo el espacio de la separación. Voy a tomar en este caso la lana doble aquí y voy a hacer con la lana doble mi primer cadena. Suelto y aquí mismo, aquí, a ver, aquí.
voy a pasar al siguiente espacio, amigas, mejor. Aquí, voy a dejar este pendiente. Me paso de un lado y me voy a pasar del otro lado al siguiente punto. Así. Y levanto. Me voy a pasar de un lado. Igual, siguiente punto. Es lo mismo de un lado y de otro, amigas, ¿eh? Y levanto el punto. Así. ¿Ok? Bueno. Ahora, aquí a la mitad. Aquí a la mitad me va a quedar esta costura. Esta. Yo la voy a levantar aquí a la mitad. Miren, donde se forma en este caso esta cadenita, vamos a tratar de pasarla por aquí. Porque este es mi centro. Y levanto. 1, 2, 3, 4. Me paso aquí a este punto del otro lado al siguiente punto y levanto. Llevo 5. Siguiente punto de un lado y de otro. 6. Y por último, de un lado y del otro. 7, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Primer punto, suelto un punto. Así lo voy a tomar para que ahí en casita lo podamos ver. Suelto un punto y después cierro dos puntos. Vamos a tejer en tunecino. Dos puntos, dos puntos, dos puntos, dos puntos y finalizo con dos puntos. Ahora me voy a pasar aquí a la mitad del punto, aquí. Miren, aquí se forma como una cadena. A la mitad voy a pasar de aquí hasta atrás y voy a jalar y a levantar un punto. ¿Sí se alcanza a ver cómo se forma la cadena? Bueno, pues en el otro punto hago lo mismo. Hasta atrás y levanto y se forma una cadena. Siguiente punto. A la mitad, hasta atrás, levanto y se forma mi cadena. Nuevamente, levanto, se forma mi cadena. Y por último, aquí. Este punto levanto, se forma la cadena y al final, miren, me tiene que quedar así este espacio de aquí de un lado y del otro. Bueno, pues yo lo voy a cruzar de aquí y de acá y levanto así. Ahora voy a pasar el primer punto solo y después hago dos, 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 dos y dos. Ahora voy a volver a repetir. Me voy a pasar aquí, aquí a la mitad y levanto. Y se forma nuevamente esta cadena. De lado a lado y levanto. A ver, así. De lado a lado en el siguiente punto y levanto, ¿sí? Entonces miren, todos los puntos los voy a ir pasando hasta la parte de atrás y levanto, hacia la parte de atrás y levanto. Y aquí de lado se forma nuevamente como este espacio, como si fuera una cadena. Yo voy a tomarlo hasta atrás y levanto, así. Aquí entonces vuelvo a repetir, amigas. Voy a sacar el primero, después los dos, después dos, 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 dos y dos. Y así, amigas, miren, paso, aquí ya se alcanzan a ver un poquito mejor, paso de lado a lado, levanto, nuevamente de lado a lado,
levanto por mitad, levanto, mitad, levanto, mitad, levanto, y aquí de un lado, aquí. No hay que pasarnos este espacio, amiguita, sí hay que tejerlo doble, levanto y ya cierro el primero solito. El segundo, dos, 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 dos y dos, ¿sí? Y así voy a continuar hasta alargar más o menos hasta aquí, amiguitas, ¿sí? Hasta aquí, hasta donde tengo el, pues en este caso el broche o en este caso sería el cierre, ¿ok? Y miren, ya qué lindo y qué fácil, pues estoy tejiendo en este caso el cordón. Quiero mostrarles, amigas, ya el avance que yo tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 vueltas en total. Ahora, ya he llegado a la parte donde tengo el cierre. Aquí en esta parte voy a tratar de unir al mismo tiempo que tejo. Ahí en casita, dependiendo de cómo tejan, si apretado o holgado, vamos a dejarlo más o menos así. Ahora voy a quitarle esto que tengo aquí. Así. ¿Sí? Entonces, ahí más o menos, fíjense en casita, si tejen muy apretado, pues tejen una vueltita o dos más. Si tejen muy holgado, una o dos vueltas menos. ¿Sí? Comienzo aquí. Voy a pasar a la mitad y voy a tomar como referencia un punto de referencia, un punto alto, ¿sí? Voy a pasar aquí de lado a lado y voy a levantar así. Entonces yo voy a continuar con este siguiente punto y voy a pasar aquí, miren, aquí donde se forma este punto, y voy a tratar de tomarlo de lado a lado. En caso de no ser posible, busquen un espacio entre estos puntos. Miren, va a costarnos un poquito de trabajo, amiguitas, porque ya tenemos aquí cerrado, pero sí se puede. Entonces aquí un poquito de paciencia y nos botamos hasta aquí, hasta este espacio. Solo que por abajo se me está atorando con el cierre. A ver, ahí está, miren. Como te comento, hay que tenerle un poquito de paciencia a esta vueltita. Paso hasta aquí y paso del otro lado, miren. Y me paso al que sigue y vuelvo a repetir proceso. Vamos a tratar de irlos colocando aquí. Vuelvo a jalar y al mismo tiempo, miren, voy deteniendo de aquí para reforzar el cordón. El que sigue, voy a tomar donde está la costura y, a ver, completa la costura. Y donde está el primer espacio del punto, como les comento, no es necesario que sigan, solamente con que ustedes logren sostener en este espacio, ¿sí? Miren. Aquí paso y paso hasta acá, así. Y es todo, amiguitos. Miren, fácil, vamos pasando. Eso sí, paciencia mucha, amigas, ¿eh? Mucha paciencia, pero si alcanzamos a pasar. Voy a volver a repetir este punto porque se cerró mucho. Y por último, no olvidemos el punto del borde y ya aquí. Ahora, voy a continuar igual. Primero paso 1. Después 2, 2,
2, 2 y 2. Hasta el final. Y aquí ya quedó sujeta al tejido. Y ya, continúo. Vamos a buscar las mitad, aquí la mitad del punto, levanto, mitad del punto, levanto, levanto, levanto y el punto del borde, así. Y levanto y cierro primero uno solito y ya después de dos en dos. Quiero mostrarles, amigas, miren, ya lo que yo tengo aventajado. En total tengo 62 vueltas. Y voy a mostrarles cómo queda aquí en esta parte. No queda así muy grande. Miren, queda como una manijita y la vamos a poder pues colocar de lado así. ¿Sí? Si tú lo quieres hacer más largo, lo puedes hacer. Esto va a depender de tus gustos y de tus necesidades. Ahora, voy a abrir de este otro lado donde se acaba el cierre. En este caso aquí, más o menos, ¿sí? Y voy a hacer el mismo proceso que hice del otro lado. Me voy a pasar aquí a la mitad. Voy a tomar de referencia más o menos un punto alto. Así. Y cierro. Siguiente, de lado a lado. Recuerden que este puntito que tarda un poquito más, pero si pasa, cierro nuevamente el siguiente punto del otro lado. Levanto nuevamente aquí en esta parte, paso de lado a lado, levanto, siguiente punto, mira, y por último aquí, el punto que está del borde y finalizo con el punto de lado a lado. Así. Entonces aquí ya he vuelto a enganchar, ¿ok? Bueno. Entonces, miren, aquí en esta parte ya quedó enganchado de aquí, ya quedó enganchado de acá y ya continúo. En este caso tejiendo como corresponde, primero uno, después dos, 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 dos y dos. Y vuelvo a repetir. Ahora, una vez que tengamos la misma cantidad de vueltas que dejé aquí, voy a hacer el mismo proceso aquí en la parte de abajo. Aquí. Y regreso para mostrarte cómo queda el resultado final. Y si hasta este momento este video te está gustando, no olvides dejarme como apoyo un me gusta. Quiero mostrarles lo que yo ya tengo aventajado, ¿sí? En este caso, pues yo ya hice la unión aquí y ahora me hace falta hacer la unión aquí abajo. Solo que para esto voy a tener que cortar y pegarlo con la aguja, ¿sí? Entonces voy a dejar un poquito, retiro material y aquí miren lo que voy a hacer. Voy a colocar esto así, voy a unirlo de esta manera, ¿sí? Entonces pasamos, esta es la unión, miren, esta es la mitad. Y entonces colocamos este, nos tiene que quedar aquí a la mitad, aquí. Y de aquí a aquí lo vamos a unir más o menos, amigas.
Así es que voy a doblar así y por la parte de adentro comienzo la unión. Con un poquito de paciencia, amiguitas, vamos a ir tomando desde acá. Nada más que así, miren, amiguitas, vamos entonces a agarrar de este lado de aquí, de donde está el punto, hasta acá, ¿eh? Todo nuestro punto de lado a lado y jalo fuerte, fuerte, amiguitas, que quede bien, bien pegadito. Este no se va a salir tampoco, no es así como para sostener así de que vamos a sostener todo el peso, pero sí es mejor si lo pasamos así, de lado a lado, ¿sí? Y vamos a ir viendo del otro lado cómo nos va quedando, pero hay que hacer de preferencia esto, ¿ok? Fuerte y luego ya paso del otro lado, aquí a la mitad, y vuelvo a cerrar. Y bueno, ya estoy por terminar este bolso, amigas. Ahí en casita ustedes pueden forrarlo, ¿eh? Le pueden poner un forro o lo pueden dejar así. De preferencia, pues sí se les pone forro, pero habemos quienes pues no lo ponemos o lo mandamos poner, por ejemplo, pudiera ser otro caso, pero ustedes ahí en casita pues vayan más o menos decidiendo. Y aquí ya es mi último punto y les voy a mostrar del otro lado cómo queda. Sí, bueno, voy a perder los pedacitos de material por dentro de mi bolso. Vamos a abrir y por la parte de adentro yo voy a perder. Aquí ya se atoró, ahora sí. Y regreso ahora sí para mostrarte pues ya cómo luce. Amigas y amigos, quiero mostrarles ya cómo ha quedado el resultado final de este precioso bolso. Luce, para mí, me parece que luce encantador. Y bueno, yo con esto me despido como siempre, de verdad espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en tus redes sociales, con tus familiares, con tus amigos, en tus grupos de Facebook. Y nos vemos en un siguiente video. Y muchas, pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Recuerda, amiguita, si te perdiste de la parte número 1, te la voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción para que comiences a tejerlo el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.